tal, queridos amigos, amigas? Nuevamente frente a ustedes para hablar sobre el Evangelio del próximo domingo, tomado de San Mateo en su capítulo 21, del versículo 33 al 43. Y aquí el autor sagrado nos presenta nuevamente a Jesús hablando con los líderes religiosos de su tiempo, con los sacerdotes, con los ancianos del templo, gente que era tomada, ellos mismos se tenían por buenos. Y les presenta una parábola. Les dice, había un propietario de una viña que construyó en ella un lagar, la cercó, le puso una torre para el vigilante y después se la dio a unos viñadores para que la trabajaran, se las alquiló. Después él salió de viaje y en el tiempo de la vendimia envió a sus trabajadores a que fueran por la parte que les correspondía. Los viñadores tomaron a la gente que él mandó, la golpearon y la regresaron sin nada. Él vuelve a mandar a sus trabajadores a pedirle por segunda vez que les dé la parte que le corresponde y ellos lo toman. Ahora matan a alguno y lo regresan otra vez sin darles nada. Finalmente, él decide mandar a su propio hijo para ver si a él sí lo respetan. Estas personas lo toman y lo matan, pensando que si lo hacen, pues ellos se podrán quedar con la viña. Luego Jesús les pregunta, ¿qué les parece esto a ustedes? Ellos contestan, pues muy mal. Ahora él debe quitarles la viña, debe matarlos y debe dárselos a otras personas que sí le den en tiempo y forma lo que le corresponde. Después el Señor les dice a ellos muy claramente, pues a ustedes se les quitará lo que se les ha dado. Y aquí viene lo importante, queridos hermanos, hermanas. ¿Qué nos dice eso a nosotros? En primer lugar, pienso que una cuestión muy importante, que el Señor nos ama tanto, que después de saber que hemos maltratado a sus enviados, que incluso los hemos matado, Él sigue enviando a su Hijo. Dios está loco de amor por nosotros. Nos ama de una manera total. Y después, otra cuestión muy importante, que a veces nosotros no nos damos cuenta, como los sacerdotes del templo, como los ancianos, de que nosotros tenemos que dar mucho más, que debemos responder con creces a lo que el Señor nos ha dado. Pensamos que se habla de otros, no pensamos en nuestro propio compromiso con el reino de Dios. Que el Señor los bendiga y si Él lo permite, por aquí nos seguiremos viendo. Hasta luego.